pueden empezar a opinar a partir de ya, porque hoy es domingo de pleque pleque y yo les traigo el pleque pleque de la semana. Pues queridos compañeros, el pleque pleque de la semana, el pleque pleque del día de hoy, domingo de San Mirin Bingo, tiene que ver con las... la Adolescentes Orquesta. Ya iba a decir otro nombre. Adolescentes Orquesta. Oigan, Adolescentes Orquesta es una de estas agrupaciones de salsa de origen venezolano que marcó varias generaciones. Arrancó por allá en los 90s. Hay como dos orígenes, unos en el 93 en Caracas, otros hablan de mediados o diciembre del 95. Estamos hablando del primer lustro de los años 90, como el inicio de una agrupación donde sus integrantes estaban más o menos entre los 18, 26 años, etcétera. Obviamente, cada tanto iban cambiando, porque obviamente cuando iban cumpliendo pues años, pues también había que hacer una, un cambio. Una renovación que obviamente se volvió natural. Y en este momento, señores, esta orquesta, Adolescentes Orquesta, está metida en un lío de padres, señor mío. Ya les cuento por qué. Porque varios de sus vocalistas e integrantes, hoy tendremos a dos de ellos, que hablan de un supuesto maltrato laboral. Ay, sí, señores, oigan esto con atención. La parte de convivencia, no tanto como músico, sino como, o sea, directiva, cantante, músico, si hubo abuso de autoridad, o sea, como que, ¿sabes? Yo soy el dueño, tú haces lo que yo quiera, si no, bueno, te me vas. Por ejemplo, estuvimos, uno de los peores recuerdos es cuando fuimos al Perú, que nos prometieron que íbamos a estar allá por 20 presentaciones, por ejemplo, y nos ingresaron en una casa donde habíamos toda la orquesta, 15 músicos, imagínate una casa de 3 habitaciones, 15 músicos. Entonces, con condiciones... No, o sea, no humanas. Cuando yo entré, hubo una pelea, o sea, que el papá de, bueno, el señor Mendoza le lanzó con los dedos en los ojos a Oscar Arriaga, lo iba a bofetear, pues, y hubo contacto físico. Yo estoy seguro que si yo le un derecho a réplica de cualquier situación, y yo, o sea, yo iba con toda la expresión, una cachetada me iban a volar, seguro. Sí. Seguro porque sí, era la actitud. ¡No! Esto es escandaloso. Esto es escandaloso, a la gente hay que creerle, esta es la versión de él. Obvio. Nosotros estamos aquí con esta versión, estamos escuchando. Esto es una denuncia muy grave, porque no es permitible que sigan sucediendo las mismas cosas en las agrupaciones año tras año. Pero esto que estamos revelando aquí a una tan tradicional orquesta, no, ya a mí me parece el colmo, definitivamente. ¿Cómo puede ser? Eso sí, es posible, la versión de él. Frank Solano y chicos que van a hacer una presentación de 20 presentaciones. ¿Tú sabes el cansancio físico que exige? Claro. El estado físico que exige 20 presentaciones para que metan a 15 personas en una casa. Ahí está. Es decir, cuartos. Como él mismo lo está expresando en este momento, nadie está diciendo que, oye, que ellos están exigiendo ni jet privado, ni el gran penthouse, ni nada. Pero por lo menos, señores, lo mínimo para que ellos puedan tener una noche de descanso y puedan levantarse y ofrecerle el mejor show. Yo lo que veo aquí, perdóneme, voy a atreverme a utilizar la palabra... Explotación. No, Mari, y lo que me pone a pensar son, como Giraldo lo dijo, son 7 años donde se están aguantando. O sea, ¿aguantaron esto? 7 años. Así es. Sí. No. Es pura esclavitud de hoy. Moderna. Igual, el mismo comportamiento. Tal ok, cual. Insisto en que estamos escuchando una versión, una supuesta versión. Claro. Obviamente a mí me parece totalmente escabroso el relato, pero hay mucho más, porque estos pelados también denuncian, obviamente, un maltrato que a veces como que no se siente, que es el moral y obviamente el económico. Vean esto. Muchas veces te prometían, te vamos a pagar tanto por show, y de repente el día del show, no, voy a pagar la mitad porque tal cosa. O sea, son muchos detalles que nosotros, bueno, decidimos ya darle fin
a nuestra relación. Pues. Y nosotros decíamos, ¿y nosotros cómo comemos? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que no nos pague? O sea, más fama, o sea, mucha fama, pero no, ¿sabes? Nosotros cantamos para el público primeramente, pero lógicamente es nuestro trabajo. Cuando era para no pagarnos o no subirnos el sueldo, entonces era tema de bajarnos la moral, de atacar nuestra autoestima, de decir, estás gordo, estás feo, lo que sea, entonces no te puedo subir, o no estás cantando bien, o no lo hiciste bien. Nos dimos cuenta con el tiempo que no era eso, que eran excusas para no pagar, para no remunerar al menos, no grandes cantidades de dinero, pero sí algo honrado. O sea. Absolutamente lamentable. Nadie, y mucho menos un jefe o el líder de una orquesta, de una banda, de una agrupación, diciéndole a una persona cómo son sus características físicas. Así lo conoció. Hombre, ¿por qué eso tiene que aparecer en el tapete o en la mesa de una conversación? Pongamos que algún día aparece, oye, te estás engordando, o le da un consejo, cualquier cosa. Pero que con eso, ¿le manejen el billete? No, señor. Franco, un ejemplo así como sencillo, es como si yo dijera, ay, Juan Carlos, ¿y usted qué hace con esa camisa de la Feria de las Flores en pleno junio? Un ejemplo. Ustedes se enojará por la... Porque me estoy preparando. Sería la Feria de las Frutas, porque son de esas. Yo sí voy a hacer una pregunta con seriedad, porque todo lo de Vargas es mamadera de gallo, como se pueden dar cuenta. Pero yo voy a hacer una pregunta con seriedad. Ellos no deben tener un contrato en donde diga, vea, usted tiene tantas presentaciones en el año. Por tantas presentaciones se le va a pagar tanto dinero. Ya tantas boletas están vendidas. ¿Cómo es eso de que de repente cuando apenas pasa el concierto es cuando le vienen a decir, no, yo no te puedo pagar lo que te dije, sino que ahora te tengo que pagar esto? A mí, yo lo que veo ahí es una falta de desorganización, una cosa muy loca. Hay de todo. Hay explotación laboral, hay irrespeto. Ahí hay de discriminación. Falta de claridad, Frank Solano. Falta de claridad, pero además con una cosa. Si te gusta así, te quedas, y si no te gusta, te vas. Entonces la cosa es así. No debe haber mucho contrato firmado, ni puede ser muy demandable la cosa. ¿Y sabes? Al parecer. ¿Sabes, Mari, qué es eso también? Jugar con los sueños de la gente. Son muchachos que quieren llegar muy lejos y pensarán, les meten en la cabeza, este es el camino. Este es el camino cuando no es el camino. Compañeros, yo aquí veo obviamente varias cosas para comentar. En efecto, Mari, debe haber una organización. Siempre se presentan imprevistos, infortunadamente, en el mundo artístico y sobre todo con los cantantes y con las orquestas. Pero yo sí creo que aquí también se está hablando un poco del tono con el que se dicen las cosas. El tono, y ellos lo han dicho en varias oportunidades, cómo les decían las cosas. Yo creo que esa actitud es lo que hace que a ellos definitivamente se les rebose la copa. Pero vengan, si a ustedes les ha parecido algo escandaloso lo que han escuchado hasta ahora, lo que viene a continuación los va a dejar paté. ¡Júralo! Porque vienen declaraciones mucho más complejas. Sí, señores, escuchen. ¡Ay, no! Nosotros en varias oportunidades recibimos amenazas graves, amenazas fuertes. Y vimos a los directivos amenazar con cosas graves. Entonces, no. ¿Cómo qué tipo? ¿Qué tipo de amenaza? Por ejemplo, en Colombia, cuando estuvimos en Colombia, nosotros teníamos que ir a Medellín. Cuando llegamos al aeropuerto había tormenta. No había manera de que un avión aterrizara. Cuando estamos en el aeropuerto tratando de resolver, por favor, esperando, mira, somos integrantes de orquesta presente, ayúdenos, tenemos un show importante. Recibimos una llamada de los empresarios, los organizadores, que estaban haciendo el negocio con esta persona, con este empresario que nos estaba representando allá, amenazándonos, incluso con temas de que, mira, si no viene se va a meter en problemas, cuídense, después los buscamos, que tenemos armas, que no sé qué. Entonces tú dices, ¿qué empresario es este? ¿Con quién yo estoy trabajando? O sea, que incluso se presta para amedrentar a sus propios clientes o a su propia gente o a sus representados. Mira, esta gente tiene que cumplirle porque si no, bueno, no sé qué vamos a hacer. No estamos hablando de cualquier tontería. Queremos que sepan que si algo, ni uno lo quiera, no llega a pasar, bueno, responsabilidad de las personas que hemos nombrado. Sí, queremos que cuando pisemos Colombia ahora en adelante, ustedes, los que ven esta entrevista, sean parte activa de nuestra protección si nos llegase a pasar algo.
pues ya saben directamente a quién buscar. Oh, bueno, ay, realmente, como ustedes se dan cuenta, ya esto va subiendo el tono de una manera ya bastante grave, porque una cosa es el insulto, la descalificación, el maltrato, que nos parece terrible, pero otra ya es entrar a lo que podría ser, según estas declaraciones, un acto delictivo, que es una amenaza o algo mucho más grave. Aquí por eso en la red, como siempre, buscamos tener la información completa. Buscamos a Luis Francisco el Negro Mendoza, que es prácticamente pues la persona que tendría que responder ante todas estas acusaciones que han hecho Joseph y Renzo Romero. Lo buscamos por todo lado, lo buscamos de todas las maneras posibles. No logramos encontrar una respuesta, el feedback para que pudiera hablar con nosotros, pero le decimos que obviamente buscando saber la verdad y conocer cómo se han desarrollado todos estos hechos, nos encantaría tener su versión, además porque nosotros, la mayoría de los que estamos en este set, somos generación Adolescentes Orquesta. Total. Y los queremos mucho, claro. Y les tenemos ese aprecio. Entonces nos encantaría que ojalá después de estas acusaciones él se quisiera pronunciar con nosotros y contarnos su versión de los hechos para poder contrastar. Por ahora les quiero decir que en uno de los últimos ensayos en la ciudad de Miami ya hubo un hecho que fue el detonante para que gran parte de los integrantes de esta orquesta, incluidos los dos invitados del día de hoy, dijeran, no más, esta ya es la tapa de la olla. ¿Qué pasó? Yo quiero saber. ¡Más! ¡No fregues! Escuchen. Y ahí la respuesta del por qué nosotros salimos todos. O sea, no fue un cantante que se salió, no fueron dos. Fue todo el tren delantero, fue Carlos Mendoza, nuestro manager, al que, como dice Renzo, le estamos eternamente agradecidos porque básicamente nos rescató de esas garras. El director Arnaldo Quintero, todos los músicos, el ingeniero de sonido, absolutamente todo el mundo decidió, hey, nos vamos y empezamos de cero, hacemos una cosa nueva. Recuerdo que en nuestro último ensayo de coreografía como adolescentes, fue acá en la ciudad de Miami, donde ensayábamos con un señor mayor, pero que trae una trayectoria como bailarín y no estábamos montando coreografías con él. Esta persona se dedicó a sembrarle en la cabeza la idea al fundador de Adolescente, que es el papá de Carlos, de que lo pusieran a él en el tren delantero para, como un sexto cantante o un quinto cantante en este caso, con un micrófono apagado, a doblar como que estaba cantando para salir en cierta parte del show a bailar. Una de las personas, y lo digo aquí, una de las personas que se negó rotundamente a eso fui yo, porque sus palabras fueron, esto tienen que aceptarlo o simplemente están votados. El que no lo acepte está votado, yo no les estoy pidiendo opinión, aquí se hace lo que yo diga. ¡Ay, no! ¿Cómo así? Ay, pero esta sí es la tapa, porque a los adolescentes no lo coronan con el señor, con el bailarín en vía de retiro a hacer la fonomímica. Porque venga, eso no, es Fran Solano, ¿sabe qué me acuerda esto? ¿Sabe qué me acuerda esto? Hace muchos años, cuando un grupo tuvo que volver un premio Grammy por doblar su voz, que se llamaba Milli Vanilli, ¿se acuerdan? Para allá en los años 90. Total. Claro, ah, 89 por ahí. Claro, 89. Pero es que, mi amor, este señor ya es a Don Lecucho Orquesta. Pero no solo eso, gordo, se lo estaba imponiéndoselo. El que quiera, el que le guste, le guste, y el que no, se va. O sea, fue una imposición que supuestamente se mantenía que pararse enfrente y hacer el lip singing, imitar como si estuviera cantando. ¿Y eso es qué, Carlos Giraldo en la voz Key? Sí, Carlos. Bueno, aquí lo bueno es que se me puede cumplir el sueño de ser cantante sin ser cantante. Y a este señor, ay, sí, le voy a dar una recomendación. Que se ponga una pelucona así bien grande y se vaya para RuPaul, no, Drag Race. No, no. Ay, Dios mío. Oigan, aquí también, si se dan cuenta, hay una contradicción. Porque si nos comentaron más adelante o más arriba que les llamaban la atención por su presencia física, iban a pedir a entrar a una persona a ser parte de esa delantera, que de pronto no se viera también, o sea, que es un adolescente, pero porque adolece de juventud, porque tiene de cabeza, no, no. Por lo que sea, esa falta de respeto, óyeme. Adolece de voz y adolece de todo. Bueno, esto obviamente ya
fue como se dice, pues ya esto hasta aquí llegamos, no hay más, no hay por dónde continuar, esto ya es un irrespeto realmente de unas magnitudes inconmensurables, si se quiere decir, y por eso ellos abren rancho aparte, mis amores. ¡Ay! Entonces, algunos de estos integrantes, los ajá, que estamos viendo obviamente el día de hoy, forman embajadores de la salsa. No, me parece divino, me parece maravilloso. ¡Claro! Embajadores de la salsa, y como la luz vuelve a brillar, el sol vuelve a salir, tiene una canción divina que tiene que ver con que viva la vida y muchas cosas más. El optimismo, a eso hay que apostarle ahora. Vean esto. Iniciamos el nuevo proyecto con, yo creo que con la mejor canción que puede, o sea, que Arnoldo Quintero haya escrito, como lo dice, una canción súper positiva, una canción que motiva a la gente a seguir luchando por la vida, por los sueños. Pensamos iniciar un nuevo camino con esa canción que describe todo lo que nosotros sentimos y que queremos expresarle al público. Y bueno, ya estamos preparando nuestras giras de presentaciones, ya poco a poco se va aperturando todo esto de los espectáculos, ya la gente va a poder disfrutar de espectáculos en vivo, así que estamos muy contentos por eso. Pues, mis amores, bravo, lindos, nosotros sí les deseamos todos los éxitos del mundo, y sobre todo aplaudimos muchísimo también esa valentía que han tenido ustedes, porque cualquiera se queda ahí como medio, bueno, aquí estamos, por más de que aguantando, no estamos como quisiéramos, aquí estamos, por lo menos tenemos algo. Pero ustedes, tener la valentía de empezar desde cero, es que el talento, mi amor, el talento no lo compra absolutamente nada. Maribel, y ustedes lo tienen todo, y les deseamos todo el éxito del mundo.